Juan se imaginó que algún día le pasará una historia como esta, que no es una más de tantas. Porque esta historia de amor, la de Juan y la de Clara, es la más grande de todas que en mi vida yo escuchara. Tan dulce, tan tierna y fuerte, que hasta me cuesta narrarla, sin que la emoción me brote de tan solo recordarla. Él un hombre, ella una niña, Juan el padre y su hija Clara. Y algo que ocurrió muy cierto, que parece un cuento de hadas, pero que de cuento juro esto nunca tuvo nada. Clara, un sol adolescente con 13 años en el alma y otro montón de ilusiones puestos en algún mañana, y una picardía inocente de curiosidad tan sana que la pone frente al padre, aunque un tanto apresurada, preguntándole en un tiempo, cuando 2 años pasaran, qué cosa al cumplir los 15 su papá le regalara. Y recibe por respuesta lógica y no muy pensada: pero falta mucho tiempo, ¿por qué decirte macanas? Si a lo mejor ese día no te compraría nada de lo que hoy podría nombrarte que por mi mente cruzara. La pregunta quedó atrás, como lo que el tiempo arrasa, y ya habían pasado 6 meses de los 14 de Clara, cuando una mala noticia surge en forma inesperada. Un desmayo, una caída que hacen hospitalizarla, y el diagnóstico tremendo de un corazón que fallaba, de tan trágica manera que la dan por desahuciada. Cuando el padre ingresa a verla y un beso se acerca a darle, ella rompe aquel silencio tan terriblemente grande, diciéndole a Juan: papito, ¿sabías que estoy muy grave? Y que me muero de a poco, que no hay nada que me salve. Según escuché un doctor, no podrán ellos ni nadie sacarme de este castigo ni aliviarme de mis males. El padre vuelve a salir sin poder ni contestarle y se aleja de ese cuarto ya sin que nada lo pare, en busca de los doctores para poder preguntarle qué era bien lo acontecido y el futuro desenlace. Hoy Clara cumple sus 15. Todo es color en la sala, y entre los ramos de flores que le aroman la mañana, también encontró una carta de papá Juan en la cama, que cuando la abrió decía: si estás leyendo esta carta, si puedes tan solo hacerlo, entonces salió, hija mía, todo como prometieron. Los doctores esa tarde con dolor me transmitieron lo que vos ya me habías dicho cuando me alejé sufriendo, sin valor ni a contestarte, llorando solo en silencio, recordando tantas cosas que a mi mente se vinieron, y pensé en tus 15 años, en vos y en todos tus sueños. Recordé tu vocecita cuando me hiciste sonriendo, aquella dulce pregunta que aún parece que la siento. Por eso escapé de todo, para mirarme por dentro,
para que nada me aturda ni el menor remordimiento, y elegir qué regalarte junto con mi último beso. Fue tan fácil decidirlo, tan hermoso fue entregarte en ese momento, mija, lo que más necesitaste.